كتاب أنزلناه إليك مبارك لِيَدَّبَّرُوا آياته وليتذكر أولو الألباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته que la paz la misericordia y las bendiciones de Allah os acompañen

la siguiente aleya. يا oh, أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. أو vosotros que creéis, guardaros a vosotros mismos y a vuestra gente de un fuego cuyo combustible serán los hombres y las piedras. Sobre él Habrá ángeles duros y violentos que no desobedecerán a Allah en lo que les ordene, sino que harán lo que se les ordene. Corán 66, alaya número 6. Es una alea que nos llama a protegernos nosotros mismos del castigo de Allah subhanahu wa ta'ala del infierno y proteger a aquellas personas que nos compete la responsabilidad de cuidar, de educar y de mantener. Allah subhanahu wa ta'ala nos llama a tener cuidado de su castigo siguiendo su camino. Para protegernos debemos de seguir el camino que nos aleja del infierno, nos lleva al, cam al camino de la recompensa del paraíso, porque el, el infierno tiene un camino. Y el paraíso tiene otro. Para poder evitar ese camino de la desviación. Ese camino de la perdición. Ese camino del castigo. Tenemos que protegernos. Y para protegernos tenemos que saber qué es lo que tenemos que hacer y lo que no. Cuáles son las órdenes a acatar. Cuáles son las prohibiciones a evitar. Y qué es lo que debemos hacer. Cómo tenemos que adaptar nuestra vida. Y hacerla acorde a la voluntad de Allah. Y a la voluntad de su profeta Muhammad. Para así protegernos. Y por consiguiente asumir la responsabilidad de proteger a aquellas personas que están a nuestro cargo. Nuestras mujeres, nuestros hijos y nuestros familiares y nuestro entorno. Porque tenemos una responsabilidad de protegernos a nosotros mismos y proteger a aquellas personas que están en nuestra responsabilidad. Dice el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kullukum wa kullukum Hace una comparación con aquella persona que tiene una responsabilidad asignada como el pastor de un rebaño. Dice que el hombre es pastor en su casa, es responsable en su casa y será preguntado, y será responsable y preguntado por esa responsabilidad respecto a su casa, respecto a su familia. Y la mujer es responsable en la casa, en su, en su propia casa y en la casa de su marido, en el nido. ...familiar, conyugal... ...y será preguntada también... ...y será cuestionada y rendirá cuentas... ...ante Allah subhanahu ...por esa responsabilidad... ...también nos dice el profeta Muhammad... ...sallallahu alaihi wa sallam... ...inna sa'ilun ra'in... ...Allah preguntará... ...a cada persona... ...que se le ha asignado una responsabilidad... ...si lo ha hecho bien... O si ha defraudado esa responsabilidad y esa amana. Como padres, como responsables de la educación de nuestros hijos y como protectores de nuestras familias, tenemos la obligación de protegernos a nosotros mismos del castigo de Allah y de la desviación y también proteger a los nuestros. Para protegernos nosotros mismos, tenemos que tener el conocimiento, tenemos que saber qué es lo que nos lleva al camino del castigo. Y qué es lo que nos ayuda a evitar ese castigo. Si no asimilamos bien nosotros eh, la religión, si no asimilamos las órdenes de Allah, subhanahu wa si no sabemos perfectamente qué es lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer, no podemos protegernos a nosotros mismos. Por lo tanto, no podemos proteger a los que están en nuestra responsabilidad. Por eso, Allah, subhanahu wa a la hora de dirigirse con esa orden coránica hacia nosotros, nos llama a guardarnos nosotros mismos primero como padres hombres y mujeres proteger a vosotros mismos del castigo del infierno y, nara", y a vuestra gente a vuestros familiares a vuestros hijos a vuestras mujeres tenemos la obligación de educar a nuestros hijos acorde a los valores del Islam acorde a los valores que les van a llevar y a encaminar en el sendero recto en el sendero que lleva a la complacencia de Allah subhanahu wa ta'ala y que les va a alejar del de camino de la desobediencia y de la ira de allah y si no cumplimos con esa con esa tarea con esa responsabilidad seremos responsables de, de llevar a nuestros familiares a ese castigo de allah sobre todo en aquel en aquella franja de tiempo en aquella época que nos corresponde totalmente la educación, sobre todo en la niñez, cuando son eh, pequeños nuestros hijos y cuando nos compete a nosotros inculcarles los valores, si no lo hacemos de la mejor manera, si no lo hacemos de una manera correcta y ellos se desvían, de alguna manera somos responsables y de alguna manera seremos responsables de ese castigo que van a asumir porque no hemos cumplido con nuestra tarea. Dice el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa, wa sallam, o o Cualquier recién nacido nace con un estado innato, con un estado natural de aceptar la divinidad de Allah subhanahu wa ta'ala y de tener la predisposición a creer en la existencia de su Creador y su Señor y su Dios, que es Allah alabado y exaltado, sea, sus padres tendrán la responsabilidad de mantener esa predisposición y ese estado natural y ese patrón natural que Allah Ta'ala dispuso para nosotros o marcarles otros caminos de judaísmo, cristianismo u otras tendencias. Allah, subhanahu wa aquí no menciona el islam, porque el someterse, el sometimiento a la voluntad de Allah, subhanahu wa es la religión verdadera. Y si, eh, si se mantiene ese estado innato, natural, seguiremos manteniendo la esencia del islam, de rendirnos, de someternos a la voluntad de nuestro Creador. Aquí el profeta, muhammad, carga, a los padres con esa responsabilidad de guiar a sus hijos. Fa'abawah, los padres, la educación, la eh, instrumentalización, la guía de esos padres en los momentos que necesitan esos hijos será la responsable de marcar el camino de su religión, marcar el camino de su adoración, marcar el camino de su éxito. O su, o su perdición, de llegar al camino del paraíso, o llegar al camino de ese infierno, guardado por esos ángeles duros y violentos, que hacen caso a las órdenes de Allah subhanahu wa ta'ala, y nunca le desobedecen. o anfusa con protegeros a vosotros mismos de la ira de Allah, del castigo de Allah cumpliendo con vuestros rezos, cumpliendo con vuestro ayuno, cumpliendo con vuestras obligaciones, siendo buenas personas cumpliendo con los modales islámicos y teniendo en cuenta la presencia de Allah subhanahu wa ta'ala la observancia de Allah subhanahu wa ta'ala y teniendo en cuenta los valores del Corán y los valores de la sunna del profeta Muhammad sallallahu wa y asumir vuestra responsabilidad a la hora de guiar a vuestros familiares, a la hora de educar a vuestros hijos, a la hora de aconsejar a vuestras mujeres, a la hora de aconsejar a vuestros maridos a la hora de buscar el bien para vuestros padres porque si deseamos la salvación para nosotros los primeros después de nosotros son nuestros allegados son nuestros familiares y por eso el profeta muhammad recibió la orden de allah subhanahu wa ta'ala a la hora de predicar el islam primero empezar por los que le rodean y advierte y exhorta a tus allegados, a tu gente cercana, a tus familiares, porque si uno desea el bien a los demás, los primeros que, 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 le tienen, que tienen que estar presentes en sus cálculos son sus, sus familiares. Si deseas la salvación para toda la gente, ¿qué decir de tus padres y tus hijos y de tu mujer o de tu marido? Por lo tanto, es una responsabilidad. Eh, directa que nos marca Allah subhanahu wa taala en esta alaya de protegernos a nosotros a través de seguir el camino de Allah subhanahu wa taala y proteger a los nuestros a través de enseñarles ese camino que hemos seguido correctamente. يا أيها الذين آمنوا انفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون في أمان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته